Ajá. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Bien, bien. Very good. Very good. How are you today? How are you? Are you great? Fine. ¿Se acuerda que practicamos eso? Hey, Jennifer. What's up? What's up, guys? How is it going? Dicho, si el vato no trae barro, Ajá. otro lado. So, why so? I am tired. You are tired, Josiah? Yeah. And you look like, I'm tired. I was like, whoa. But you are here. And I'm so happy about it. Estás cansado, pero estás aquí. Y eso me hace muy feliz. You know why? ¿Sabes por qué? You know why? Because I want to learn. Yes, you want to learn. And what it shows for me, what it makes me feel, y lo que, como lo que me hace sentir, is that you show your commitment. ¿Saben qué es commitment? No? No. Commitment es tu entrega, las ganas que tienes de echarle ganas, right? ¿Sí? Tu dedicación, tu empeño. That is your commitment. Your commitment. You're willing to learn. Las ganas que tienes de aprender. Which is really good. Por eso se llama sacrifice, ¿sí? Porque es un sacrificio. Tanto para ustedes como para mí. Pero yo aquí estoy de lo más chévere. Aquí, ¿verdad? Tapándome un poquito las ojeras y todo. No crea, no crea. Estoy ahorita en otro país, pero me ha tocado duro. Pero a la vez la hemos pasado muy bien. Sí. Disculpe, ¿de qué país dijo que estaba? Pues no, fíjese que como usted no pone la cámara, yo no le digo nada. A los que no ponen la cámara les va mal. Ah. Ajá. Vaya, Marvin. No, Marvin, dele. La cámara forever and ever hasta que terminemos la clase. Yo no sé por qué no le gusta poner la cámara, hombre. Si son bonitos y bonitas, ¿verdad? Pues sí, hay unos que ya tal vez están ya en la camita o están en el sofá, si están desarreglados, no importa. ¿Saben qué? Si ahorita café. Ustedes, ay, eso no, no, Marvin, está bien. De hecho, eso les iba a decir, ¿saben? Porque hay unos que prácticamente llegan y pues lo mucho que tienen es para hacerse un café, ¿verdad? Y no hacen nada de nada. Yo no tengo ningún problema en eso. Si usted quiere comerse una frutita, un tecito, una leche, un café. Tampoco me voy a salir con la gran pizza porque ahí sí me da hambre, ¿verdad? Pero usted puede hacerlo. De hecho, sin combustible la gente no funciona, ¿verdad? Si no, no funciona. Un vasito de agua, un Gatorade. Sí, claro, tranquilo. Para relajarse. Yeah, Mirnita, that's good. It's good for me. O sea, no tengo ningún problema. De hecho, fíjate que yo tenía unos alumnos en el aeropuerto de El Salvador que la hora de prácticamente de la clase era la única que ellos tenían para relax y a la vez hacer como yo un brunch, les decía yo, que es un breakfast y lunch, se le dice brunch en inglés. Entonces, porque si ellos no comían a la hora de clase, ya no comían. Y hay unos que si encontraban Ray, les daban así como en unos carritos que parecían mini golf. ¿Han visto los carritos de mini golf? Sí, unos carritos de golf que andan ahí. Ah, pues si le daban Ray, chévere. Si no, se tenían que atravesar toda la plataforma a pata. Llegaban, pero así, sudando los pobres. Entonces les decía, lleguen tempranito a la clase, les doy media hora para que coman y después empezamos. ¿Qué me tocaba a mí? Fusionar mis topics para que ellos pudieran hacerlo. Pero mira, eso sí, mi salón de clase huelía a huevo frito, huelía a camarones, huelía a pescado, huelía a pollo. Y la pobre teacher con un olor de té y con chillazón de tripa, ¿verdad? Pero después que ellos estaban tranquilos y todo, hasta fruta llevaban, ya después vaya, le digo, ya estuvo, eso sí, límpianme todo y empezamos la clase de fresco. Pero verás que después podían entender bien, porque es que tenía unos alumnos que entraban
a las 11 de la noche, a las 2, a la 1, a las 3, a las 4 de la mañana. Les tronaba la cacerola. Pobrecitos. Entonces tenían que comer. Imagínate. No era fácil. Entonces por eso te digo, I'm okay. Tómense un juguito, un café. Si quiere comer una fruta, that's okay for me. Si son de 9 a 10, ¿verdad? No es fácil. Yo sé que para ustedes no es fácil. Algunos vienen de la U. Algunos vienen de trabajar, ¿verdad? Algunos ni siquiera, solo se sientan a ver el monitor y apenas tienen el café como Marvin ahí. That's okay for me. Don't worry. Con solo que me participen y me pongan atención, that's okay for me. ¿Sí? Así okay. Que pierdan el miedo. Yo no soy una teacher así. No. Es más, yo estoy feliz de que estén aquí. Miren el Josiah después a la hamaca, tiene la par atrás, bien rico. Después se viene a tirar a la hamaca. De lo más cool. That's great for me. ¿Verdad? Está caliente, Josiah, ¿dónde usted está? Sí, sí. San Miguel. En San Michael City. Wow. Ah, pues con razón. Híjole, yo estoy bien lejos de usted. Marvin, no apagues la cámara. Ya te dije, tómate el café. That's for me, it's fine. No hay problema. ¿Qué más tienes? Vaya, miren, Kevin está comiendo. Está comiendo sus snacks, su galletita. That's okay for me. Así que estamos de toque. ¿Qué tal su fin de semana? How was your weekend? Was it good? Cansado. Tired? Cansado, tired. Okay, why? ¿Por qué? Estuvimos trabajando el fin de semana. Ah, you've been working. Ah, pero qué bueno que hay trabajo, right? Which is good. Ya te entiendo, sí que no es fácil. Josiah también ha estado cansado. Le ha tocado pesado. A Jaycee también, ¿verdad? A Raulito, a Ellie. ¿Alguien que haya pasado algo diferente este fin de semana aparte de trabajar? ¿Alguien hizo algo interesante? ¿Algo nuevo? ¿Algo loco? Tratar de regresar a la casa. ¿Tratar de regresar a la casa? ¿Y eso, mi hermita? Trabajamos de lunes a sábado. Ok. Hasta la una. O sea, regresa uno a su casa, trata de volverla otra vez a su lugar para que vuelva a sentirse limpia, ordenada. Por eso es muy cansado el fin de semana. Sí, lo sé. Tienes que trabajar en casa, ¿verdad? También, yo sé, yo sé. No es fácil. Sí. Y ahorita, este día les fue... Vea que cómo cuesta arrancar los lunes. Hija. Sí. Yo soy igual que Garfield. I hate Mondays. Se siente que rápido pasa. Sí, yo ya voy a regresar a El Salvador. Vaya, Marvin, a petición tuyo, estoy en Costa Rica ahorita. Va a dejar a su sobrinita. Voy a dejar a mi sobrinita, Arely, de 2 semanas. It's sure. Such a little baby like this. Yes, Jay-Z. ¿Qué pasa con el interchange? Es el que estamos ocupando, ¿verdad? A veces sí, a veces no, dependiendo. Ah, ok. Sí, porque... ya quería la copia, vea. Desempolvé los libros, ¿no? Los está bueno que le haga... Ah, entonces estaba viendo que hay un ejercicio de... Hay uno, a veces sí, a veces no. Yo les estoy, le doy un mix. Ok. Para que no copien. Vuelva a borrar todo y vuelva a empezar. No, pero no te preocupes. No, me ha ayudado bastante para recordarme. De está bueno, cosas. Está bueno. De hecho, está súper genial que lo utilices. Uh-huh. Algunos topics los vas a volver a utilizar ahí y otros que no. Okay. Pero yo te digo cuáles, ¿ok? Bueno. Chiquillos, a empezar a cargar motores. ¿Cómo le va?